pensión no contributiva y en mi banco me pagaron por ventanilla. No me depositaron en mi cuenta. ¿Qué debo hacer? Bueno, la verdad que este es un problema con que debe trabajar o tratar con el banco, pero es normal que la primera vez que cobran lo hagan a través de ventanilla y luego les llegue la tarjeta para cobrar a través de los cajeros o comprar con tarjeta de débitos. Tanto en el sistema contributivo como en el no contributivo, Cristian, esto está trayendo problemas a la gente, sobre todo en el sistema contributivo, la demora de la tarjeta, de la llegada de la tarjeta para cobrar. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que adherirse, por ejemplo, al PAMI, no puede extraer el recibo, que es indispensable presentar para hacer la afiliación, que recordemos que prácticamente ahora no tienen que ir al PAMI y es todo virtual. Incluso la selección de los prestadores, todo se hace en forma virtual. Pero al no llegar la tarjeta de débito del banco correspondiente, no puede la gente complementar y terminar distintos trámites y le trae distintas consecuencias como esta señora. Uh-huh. Es normal que la primera vez no cobren con la tarjeta, pero no sería tan normal que demore tanto tiempo porque le trae muchos trastornos a la gente al no tener esa tarjeta. Bien, y en cualquier caso, arreglarlo con el banco, claro, tal cual. Claro, reclamar en el banco. Otra pregunta, Noemí, en este caso dice, soy empleada de casa de familia, tengo 53 años y 9 años de aporte. ¿Con cuántos me voy a jubilar? Bueno, recordemos que las mujeres se jubilan a los 60 años de edad y con 30 años de servicios con aportes. Ella podría intentar a través de la moratoria 24476, consultando a un profesional, por supuesto, que le va a hacer la evaluación socioeconómica y le va a hacer el cálculo de cuántos años puede regularizar o comprar a través de la moratoria para de esa forma ir sumando años. Pero obviamente que cuando cumpla los 60 le van a faltar, así que tiene que seguir aportando y bueno, tratar de regularizar si puede con la moratoria algunos años que le va a permitir. Estoy por cumplir 52 años, yo siempre cuidé niños en mi casa. ¿Podré jubilarme de algo? Pregunta Sandra. No tiene aportes, evidentemente, ¿no? Ah. Claro, Sandra se va a poder jubilar si se inscribe, aunque sea como monotributista social, si tiene algún emprendimiento y ANSES se lo acepta, o como monotributista promovido. Y en este caso, si se inscribe como monotributista promovido, pongo especial atención en que presente la declaración jurada de salud, porque estamos teniendo, Cristian, muchísimos casos que han aportado, pero como el profesional que los inscribió en su momento no hizo la declaración jurada de salud, ANSES les deniega la prestación, que normalmente es un retiro por invalidez, por la falta de ese formulario que se debe presentar sí o sí en ANSES, cuando comienzan a aportar. Bien. Estoy por cumplir 52 años. Tengo 30 años en el sector privado y 13 años en la provincia como capacitado. ¿Cómo me jubilaría? Capacitadora debe ser. Ah, debe ser, sí. Capacitadora o capacitadora. No sé si es mujer o varón. No dice. Tengo como bueno, capacitado. Capaz que es capacitador, capaz que es hombre. Capacitador. Seguramente capacitador es docente. Pero bueno, a ver, caja otorgante. Hay un principio que ahora rige para todos, es un principio universal que antes nosotros en la caja de la provincia éramos exceptuados porque si la persona tenía la mitad más uno del régimen al cual pertenecía y reunía los 30 años de aporte, podía ejercer el derecho de opción. Esto quedó sin efecto a partir de una resolución del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia el año pasado y ahora es caja otorgante aquella en la que el titular tiene mayor cantidad de años con aportes. Así que por lo que me dice, se va a jubilar por la nación. Y obviamente, otro el haber de sustitución, es otra la obra social, todo cambia. Así que en este sentido hay que hacerse asesorar correctamente para poder tomar la decisión con tiempo y a lo mejor cortar los aportes nacionales y seguir con los provinciales hasta equiparar la cantidad de años que tiene la nación.